Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Ojalá escuches hoy la voz del Señor. Firme, Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré, gloria mía. De las naciones.
De justicia y santidad. El gozo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios. Porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Oh, no me ofrece por el amor. Con su esposa,
Señor. Mientras viva, alabaré al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Dañaré para mi Dios mientras exista. No confíes en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichos son quienes siguen Dios de Jacob. Que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al cielo. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda. Y transforma el camino de los malvados. Y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Alabaré al Señor mientras viva. Del libro del Deuteronomio. El Señor tu Dios te eligió para que fueras entre todas las naciones de la tierra el pueblo de su propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud del dominio del faraón rey de Egipto. Así conocerás que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor por mil generaciones con los que lo aman y guardan sus preceptos. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, sus hijos.
salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde el antiguo por boca de sus santos profetas. Y la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Gracias a Dios Padre, que por el Espíritu Santo ha derramado su amor en nuestros corazones. Supliquémosle diciendo: danos, Señor, tu Espíritu Santo. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Concédenos, Señor, el Espíritu de fe y de acción de gracias para recibir siempre con gozo lo bueno y soportar con paciencia lo adverso. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Haz que practiquemos la caridad no solo en los acontecimientos importantes, sino también en lo pequeño de nuestra vida de cada día. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Ayúdanos a privarnos de lo superfluo para compartir lo nuestro con los hermanos necesitados. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Concédenos llevar en nuestros cuerpos la pasión de tu Hijo, tú que nos has vivificado en su cuerpo. Danos, Señor, tu Espíritu Santo. Recitemos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre siempre del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que premias los méritos de los justos y concedes el perdón a los pecados que se arrepienten y hacen penitencia,
escucha benignamente nuestras súplicas y por la humilde confesión de nuestras culpas, otórganos tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos. Sí, Señora de los ángeles. Salve, Rey, salve, puerta, que dio paso a nuestra. Salve, salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidos hermanos míos a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Celebramos esta Eucaristía con gran cariño, con gran amor, poniendo todas nuestras intenciones en las benditas manos de Santa María de Guadalupe para que ella todo eso lo presente al verdadero Dios y Señor. En esta misa tenemos en cuenta a nuestros hermanos difuntos, bienhechores, tanto de la Basílica como del Cabildo. Asimismo, a nuestros hermanitos enfermos del Cabildo. También una especial oración, si se fijan, somos pocos aquí canónigos, porque muchos de ellos están en el seminario menor allá en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, donde se tiene una reunión de pastoral. Vamos a pedir mucho al Señor que los ilumine, los fortalezca, que Santa María de Guadalupe los cubra con su manto lleno de estrellas. Para prepararnos, vamos a pedirle perdón al Señor de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, de todo aquello que no fue conforme a la voluntad de Dios. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que otorgas el premio a los justos y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten, ten misericordia de quienes te dirigen sus ruegos, para que el reconocimiento de nuestras culpas nos sirva para recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, vamos a escuchar estas lecturas que son hermosas. Nos hablan de la relación entre Jesús, el Hijo de Dios, Dios su Padre. Esa relación entre Padre e Hijo. Maravillosas las lecturas que realmente deben de tocar nuestro corazón. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. En el tiempo de la misericordia te escuché. En el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos. Hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed. No los afligirá el sol ni el calor. Porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos. Aquellos del norte y el poniente, y aquellos otros de la tierra de Senín. Griten de alegría, cielos, regocíjate, tierra, rompan a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho: el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura
hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza, y al agobiado alivia. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es compasivo y misericordioso. Soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo,
Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que el Padre hace. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo de la da la vida a quien quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque en todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en Él, en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora y ya está aquí, en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como mi Padre tiene vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por sí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? En estos días el Señor ha manifestado una palabra hermosa, profunda, con una imagen tan fuerte, tan poderosa como es la figura del Padre. Recordemos que hace algunos días se nos proclamó aquel hermoso evangelio del Hijo Pródigo, o más bien, del Padre Bueno. Cómo este hijo menor pide su herencia. Y yo me pregunto cómo es posible que llegue con el padre pidiendo una herencia, aún en vida a su padre. Sin embargo, el Padre Bueno se la da, ya recordamos cómo se pierde entre disque amigos, disque amigas, y es en medio de los cerdos que se acuerda de su padre. En medio de la podredumbre de los cerdos, envidiando su comida, es cuando se acuerda que tiene en casa, que tiene un hogar, un padre bueno. Que los trabajadores
tienen todo gracias a ese Padre bueno. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Y recuerden cómo también hay un hijo mayor y también se ve esta relación con el Padre y la figura portentosa de ese Padre tan sencillo, tan humilde, que lo invita para hacer fiesta porque ese hermano tuyo ha regresado. Cuando el hijo mayor dice tantas cosas verdaderamente injustas, llamándolo precisamente al Padre bueno injusto: no me has dado nada. Cuando el Padre bueno le tiene que recordar que todo lo mío es tuyo, mi hijo, todo lo mío es tuyo. Como se ha proclamado en estos días también esa figura del Padre que tiene enfermo a su criatura, los indígenas dirían a su socoyotito, a su hijito, y lo dice así la palabra, y cómo es curado, es sanado por Jesús. Pero ahí está la figura del Padre, que yo creo que en tantas ocasiones nosotros que hemos tenido la fortuna de un Padre tan bueno, saber que cuando uno estaba enfermo, como el papá, nuestro papá, hubiera querido darnos la salud, incluso su propia vida por la nuestra. Figuras del papá, del Padre. Y ahora tenemos esta lectura en donde nos habla de cómo hay esta unidad, este amor, esta misma voluntad, esta vida divina, cómo reside el poder, la vida, que ha destruido el pecado y ha destruido la muerte, y habla de la resurrección que nos da el Señor. Por eso Jesús no es un hombre solamente, es hombre verdadero y Dios verdadero. De repente se escucha: es que cualquier religión es lo mismo, tratan para el bien, es que no importa creer en lo que sea, todas son iguales. No, momento. Podrán ser maravillosos seres humanos, pero aquí clarísimo en la lectura, y aquí está nuestra fe, y aquí está el sentido de nuestra vida, Jesucristo nuestro Señor es hombre verdadero, Dios verdadero, Hijo de Dios, quien ha destruido el pecado y la muerte, nos da la resurrección. Todos los demás podrán darnos ejemplos maravillosos, reflexiones maravillosas, tantas cosas hermosas, que al final de cuentas sí, todo eso viene de Dios. Pero es Jesucristo nuestro Señor el único que nos da la resurrección, la vida. Y quiero manifestar cómo en la primera lectura, qué manera de hablar de la persona de Dios Padre, porque se está hablando del Padre. Cómo al final el mismo Padre toma la figura más grande del amor. ¿Y cuál es esta? ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara de ti, yo nunca me olvidaré de ti. La figura más fuerte, más profunda que elige el Padre para manifestar su amor es la figura de la madre. Y como en esa cruz, precisamente, María recibe uno de los últimos alientos de Jesús en esa cruz, dando toda su vida por nosotros. Mujer, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. Debemos de entender, hermanos míos, que en este santuario mariano, el centro de este santuario mariano es Jesucristo nuestro Señor. Es el Padre, el Hijo, que nos envía el Espíritu Santo. Y es en este santuario mariano en donde María está presidiendo el Pentecostés. Ella está haciendo
la voluntad de Jesucristo en esa cruz que le dice: mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Ella está haciendo patente el inmenso amor de Dios Padre en ese amor maternal que lo tuvo en sus entrañas, que le dio su alimento, su calor. No porque María hubiera sido la primera en tener esta voluntad. Recordemos que ella es una criatura, no es Dios. Pero ciertamente Dios la eligió hasta Inmaculada Concepción para que su voluntad fuera latente en nuestra vida. En este santuario mariano, el centro de este santuario es Jesucristo resucitado. Ella no nos llama a ella, ella nos llama a Jesús. Por eso ella está haciendo patente la figura del inmenso amor de Dios Padre, porque nadie puede tener una capacidad tan grande de amor como aquella que ha tenido en su vida, en sus entrañas, la vida misma de cada uno de nosotros. Así que Santa María de Guadalupe, mijos, para nosotros es esa continuidad de esta palabra para que se escuche en cada corazón y regresen a Dios Padre, para que regresemos a Dios, para que regresemos como su familia. Ella nos integra, nos hace unidad, armonía, nueva vida. Cuando venía el Papa Francisco, cuando fue primero a Estados Unidos, recordarán que le preguntaban cuándo va a México. Y él dijo: yo podría en este momento solamente haber organizado de tal manera que fuera apenas al norte del país. Y él ahí lo expresó con toda claridad: yo tengo que ir al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. No ir al santuario es como, no sé, no venir a México. Y por eso la organización de su viaje, que tuvimos el gozo, la alegría de tenerlo precisamente aquí. Y él quiso venir a este santuario mariano a contemplar, como lo vimos todos, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, para vibrar en el amor de Dios Padre. Porque de repente parece que algunos de nuestros hermanos, María les estorba. Es una tremenda, es un tremendo error. Ella nos lleva a lo más grande del amor de Dios Padre, nos lleva, peregrina con nosotros, así lo entendió el Papa Francisco. Y viene a María para vibrar con el corazón de Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo. Y otra cosa, hermanos míos, que no es para mí ningún accidente. El hecho de que antes de llegar a México, a esta casita sagrada, se haya encontrado con el hermano Secuana, el patriarca de Rusia. Después de tantos siglos de separación, por el propósito de venir aquí, se logra un paso enorme de la unidad de la Iglesia. Así actúa María de Guadalupe. Así actúa. Nos hace familia de Dios. Así que, hermanos, cuando pienses que estás abandonado por Dios, que la situación es tan tremenda en tu vida, tan caótica, llena de tiniebla, cuando existe la enfermedad, cuando existe la incomprensión, la división, cuando existe la injusticia, cuando existe todo esto que nos aterra en el corazón y nos destruye como seres humanos, como familia, como comunidad, y de repente el corazón te sugiere decir: Señor, ¿por qué me has abandonado? Siempre ten en tu mente y en tu corazón: aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Ten siempre presente en tu mente y en tu corazón que Santa María de Guadalupe, así lo dice, tiene el honor y la dicha de ser nuestra madre. Que ella es nuestra protección y resguardo.
que es la fuente de nuestra alegría, que siempre nos llevará, te llevará en el hueco de su manto, en el cruce de sus brazos. Que Dios los bendiga y que Santa María de Guadalupe haga palpitar el corazón de Dios Padre en su infinito amor misericordioso en cada corazón. Imploremos, hermanos, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo penitente. Respondamos a cada petición, te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo con su fuerza rasgue los corazones de los pecadores, de manera que, convirtiéndose de sus culpas, busquen sinceramente el rostro del Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, conceda la salud a los enfermos y la paz del espíritu a los que viven angustiados. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo penitente para que en estos días de Cuaresma te busquemos con todo el corazón y veamos atendidas nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que la fuerza de este sacrificio nos purifique de nuestra antigua condición pecadora y nos haga crecer en vida nueva y salvación por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Raúl Soto, sacerdote, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección.
Acuerda también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, dadas las circunstancias de deficiencia en la salud, por problemas de vías respiratorias y su posible contagio, nos daremos el saludo de la paz con la mano. No nos daremos el saludo de la paz con la mano, sino con una inclinación únicamente. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la mano derecha consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. La paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos fraternalmente un signo de paz.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Al recibir tus
que defienda a tu siervo, Señor, la protección de tu bondad, para que haciendo el bien en este mundo puedan llegar hasta ti, que eres el sumo bien, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición, permítanme recordarles, tenemos todavía estas pláticas cuaresmales, hoy, mañana, a las 5 de la tarde. Y también recordar que el próximo sábado es día 12 de marzo, así que tenemos el Rosario del Amor Guadalupano, como siempre a las 7 de la noche, en la explanada del Bautisterio, los esperamos ahí, el próximo sábado 12. Les pido, por favor, invitar a sus amigos, a sus familiares, los que nos están viendo, nos están escuchando vía internet, recuerden donde estén, rezar con nosotros a esa hora, a las 7 de la noche, horario obviamente del Centro de México, para unirnos como familia de Dios, pedir por las intenciones del Santo Padre. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Que tengan un día hermoso, que Dios los bendiga mucho. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Salud.